gracias a su canal Hakalik. En el video de hoy les voy a mostrar cómo desinstalar el navegador Tor. En un video anterior les he mostrado cómo instalar el navegador Tor de manera un poco amplio. En otro video les voy a mostrar cómo instalar el navegador Tor, pero un poco más abreviado para mis seguidores de TikTok. ¿Okay? Entonces, una manera que nosotros podemos cómo desinstalar el Tor, pues no hay una manera de que lo podemos desinstalar nosotros como un navegador común y corriente, como cualquiera. Okay. Lo que tenemos que hacer nosotros es desinstalar de modo externo, según las indicaciones del propio navegador. Okay. Entonces, para eso tenemos que eliminar, ¿por qué? Porque nosotros, le voy a mostrar, vamos a ir al menú inicio, el logo de Windows 11, y en la parte de superior vemos que aquí está el Tor Browser. Le voy a dar clic ahí y me abre, ¿no? Pero lo que yo quiero es desinstalarlo. Quiero desinstalar. Ok, voy a escribir Tor y este Tor Browser que me aparece ahí. Y supuestamente aquí me sale opción, no me sale la flecha. Cuando me sale la flecha quiere decir que puedo desinstalar o hacer editar, hacer cambios. Y acá abajo, al lado derecho, me sale desinstalar. Que si yo le doy desinstalar, ok, me va a llevar a la parte de programas y características de desinstalación de programas. Entonces, supuestamente todos los programas se visualizan acá, se administran, ¿no? Que se gestionan. Pero aquí nosotros no visualizamos el Tor en esta gestión. Entonces, solamente está el DubDubGo. Entonces, por esa razón es que nosotros, muchos de repente se pueden preguntar, a los que no saben, se pueden preguntar, ¿y cómo? Ya instalé el Tor, todo perfecto, todo tranquilo, pero ¿cómo lo desinstalo por A o B, ¿no? ¿Cómo lo desinstalo? ¿Cómo lo elimino? Entonces, como ya le mencioné, por propia indicación del Tor, la manera que podemos nosotros eliminar y desinstalar el Tor es eliminando la carpeta que tenemos aquí. Cuando lo instalamos el Tor, de inicio nos crea una carpeta por defecto en escritorio de nuestro PC. Ok, y estamos hablando para Windows. Ok, y tenemos que eliminar esta carpeta. Lo voy a abrir y aquí está el Tor, todo lo que corresponde al Tor, ¿no? Entonces voy a eliminar toda la carpeta, elimino toda la carpeta. Y voy a eliminar también el icono. Ok. Voy a eliminar acá. Dice ejecutar como administrador. No muestra desinstalar. Le voy a dar eliminar acá. Listo. Lo que tengo que hacer ahora es irme a la papelera de reciclaje. Le doy clic derecho con el mouse. Vaciar. Le confirmo que sí. El botón sí. Listo. Ahora, ¿cómo verifico que ya se desinstaló o ya se eliminó? Vamos a ir al menú inicio, la ventana de Windows, y aquí arriba vamos a escribir Tor. Escribimos Tor y fíjense que ya no está el Tor. ¿Ok? Entonces, si yo le doy aquí, por ejemplo, desinstalar, igual me sigue mostrando. Pero ya sabemos que no está en la gestión de herramientas, de programas. Yo sigo escribiendo Tor y Tor Browser. Le doy clic acá en el botón. Le doy clic. Y acá me sale una ventanita chiquita que dice problema con el acceso directo. Se cambió o se movió el elemento Firefox.exe al que hace referencia. Dice, ¿desea eliminar el acceso directo? Sí, yo le confirmo que sí, presiona el botón sí. De esa manera ya se eliminó definitivamente el Tor de nuestro escritorio o algún vínculo. ¿Vale? Entonces,
De esa manera ya lo hemos eliminado. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.